objetivos principales del proceso de aprendizaje es formar a personas capaces de interpretar los fenómenos y los acontecimientos que le ocurren a su alrededor. Para ello, es cada vez más necesario presentar nuevas alternativas a experiencias innovadoras con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que el estudiante sea capaz de identificar las dificultades y los errores que comete durante este proceso, con la finalidad de poder superarlos. En este vídeo te voy a explicar un modelo de aprendizaje llamado ABP o Aprendizaje Basado en Proyectos que permite a los alumnos involucrarse y hacerlos protagonistas de su propio aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos se ha convertido en una de las metodologías activas más eficaz y cada vez más extendida en nuestro sistema educativo. Es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Los alumnos llevan a cabo un proceso de investigación y creación que culmina con la respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de un producto. Con este método, el producto final deja de ser lo único importante, y junto a él se presta atención al proceso de aprendizaje, a la profundización llevada a cabo por los alumnos, así como el desarrollo de las competencias clave. Si queremos aplicar una metodología basada en ABP, es necesario que conozcamos la diferencia que hay entre este y el aprendizaje tradicional. Para ello, vamos a referirnos a AT como aprendizaje tradicional y a ABP como aprendizaje basado en proyectos. En el aprendizaje tradicional, el docente asume el rol de experto y su función es transmitir la información al alumnado. En el ABP, el docente tiene el rol de tutor, de guía, coaprendiz, mentor o asesor, y los alumnos se responsabilizan de su aprendizaje. En el aprendizaje tradicional, el docente organiza los contenidos en exposiciones, haciendo que los alumnos se conviertan en receptores pasivos. En cambio, en el ABP, el docente diseña sus clases en base a problemas abiertos. Ese proceso artesanal de construirnos y aprender a vivir nos permite crear e innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los proyectos educativos, una herramienta clave para el progreso académico. Todo proyecto nace de una idea, donde tras analizar la realidad de nuestro contexto educativo, detectamos ciertas circunstancias que tienen posibilidad de mejora. Es en ese momento cuando nos embarcamos en un viaje cuyo destino nos permita dar respuesta y solución al mismo. Un proyecto educativo se sustenta en un proceso reflexivo a partir del cual identificamos necesidades específicas en el aula, problemas que podemos encontrar en el contexto educativo o áreas de mejora respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cualquier reto es una oportunidad para mejorar y evolucionar a nivel global y holístico, como seres humanos, siendo el fin de todo proyecto mejorar la realidad educativa. Con esta premisa, vamos a conocer todos aquellos aspectos que se deben tener en cuenta para realizar un proyecto educativo. A continuación, expondremos los principales elementos clave que deben desarrollarse y la información que se recogerá en los mismos. Los apartados de un proyecto son fichas descriptivas, donde se recogerán algunas características fundamentales del proyecto, ligadas tanto a su definición como a la gente que intervienen y participan en el mismo. Justificación, en la que se recogerán la definición del problema, necesidad, barrera o reto desde que partimos para el proyecto y el planteamiento de las alternativas de solución para el mismo, atendiendo siempre a las características del contexto donde vamos a desarrollarlo. Marco teórico, donde construiremos los pilares teóricos sobre los que sustentaremos la aplicación de nuestro proyecto, utilizando para ello estudios de expertos, legislación, otros proyectos o investigaciones. Objetivos, donde se enunciará de forma clara y concisa los propósitos, fines y o metas que se pretenden alcanzar con la puesta en marcha del proyecto educativo. Metodología, reflejando la estrategia de actuación que se van a implementar en el proyecto para la consecución de los objetivos planteados. Actividades, acciones pedagógicas, enumerando y explicando en detalle cada una de las tareas que se llevarán a cabo dentro del proyecto, especificando aspectos como los contenidos que se abordarán, las competencias que se desarrollarán, su duración, sus objetivos concretos o el desarrollo de las mismas. Temporalización, donde fijaremos los plazos y fases de la implementación, ya que una buena secuenciación también marca la diferencia para el éxito. Recursos, donde incluiremos la planificación de todas aquellas necesidades personales, materiales y económicas que precisamos para la realización del proyecto. Evaluación, en la que valoraremos los beneficios e inconvenientes del proyecto y la consecución o no de los objetivos fines propuestos, siendo fundamental conocer los resultados para poder tomar decisiones sobre futuras modificaciones, cambios o mejoras en el mismo. Tras la realización de todo proyecto, como fruto del trabajo realizado, debemos poner de manifiesto las principales conclusiones y lecciones que hemos aprendido con su realización. Por ello, es preciso llevar a cabo un proceso de reflexión donde podamos reconocer todos aquellos aspectos que dan valor a nuestra iniciativa, justificando
el sentido de su realización y de mantener su aplicación, tanto en nuestro contexto educativo como la posibilidad de trasladarlo y replicarlo en otros.